El romanticismo fue un movimiento cultural y político que se originó en Alemania e Inglaterra a fines del siglo XVIII, como una reacción al racionalismo de la Ilustración y el frío y rígido neoclasicismo, dándole preponderancia al sentimiento. El romanticismo no solo fue una corriente artística, sino una forma de vida que originó una revolución política, social e ideológica, que trajo consigo una serie de movimientos libertarios tan importantes como la Revolución Francesa, la independencia de los países latinoamericanos y la de las colonias inglesas en Norteamérica. El romántico entiende que al interior del hombre actúan distintas fuerzas y que la esencia de lo humano rebasa la esfera de lo consciente y lo racional. El romántico, además de su rebeldía contra el orden del mundo heredado, se opone a la separación entre razón y sentimiento, entre lo real y lo irreal. El romanticismo influyó en todas las artes, como la arquitectura, la pintura, la escultura, la música y principalmente en la literatura. El yo del poeta romántico es un yo que manifiesta una actitud fatalista y pesimista, en cuya alma anidan la melancolía y la desesperación. El yo es lo más importante para el hombre del romanticismo, y de él depende todo lo que está a su alrededor. Por eso el hombre se siente solo. Yo quisiera extinguirme, solitario como un canto de cisne moribundo. Si aquella estrella que he mirado no es ya la mensajera de la calma. Yo quiero hundirme, solitario como en el vasto mar zozobra un buque. El poeta romántico es un sujeto autor en el proceso de construirse, cuyo impulso, manifestado en la rebeldía, lucha contra un mundo que se resiste, como los mitos lo hicieron Prometeo y los titanes. El sentido poético está estrechamente vinculado con el sentido profético y religioso, con todas las formas de evidencia. El poeta ordena, reúne, elige, inventa, pero no comprende por qué lo hace de esta manera y no de otra. Por tanto, el yo poético, que puede trascender las fronteras de lo subjetivo y lo objetivo mediante su actividad creativa, está construido como diálogo de dos entidades, la mente consciente y las fuerzas inconscientes de la fantasía. El yo romántico también se manifiesta en la soledad, soledad que es causada por su propio deseo de evasión, cuya profunda sensibilidad rechaza la insensibilidad del mundo que lo rodea, del que se siente ajeno. Entonces, el romántico se encierra en su torre de cristal o huye hacia mundos situados en tiempos y lugares lejanos, y va hacia su niñez, hacia el medioevo o hacia lugares exóticos que no pertenezcan al mundo grosero que lo rodea. Hay en el romántico una predisposición a lo misterioso y sobrenatural,
una inclinación a los paisajes sombríos, a los ambientes nocturnos y al sueño como maneras de evasión. Cansada de miseria, cual huye una bravía banda de gerifaltes de la tierra natal, la marinera gente desde Palos partía en la embriaguez de un sueño de heroísmo brutal. De noche, cuando un épico despertar anhelaban, las fosfóricas ondas del trópico hechizaban su ensueño con mirajes de doradas centellas. En el poeta romántico hay una lección por la libertad y la espontaneidad. El reino de la libertad absoluta es el ideal romántico. El romántico se concibe como un ser libre, el cual se manifiesta como un querer ser y un buscador de la verdad. No puede aceptar leyes ni sumisión a ninguna autoridad, a ninguna regla. Por eso el romanticismo en literatura significa libertad en la elección de la forma y en la elección del contenido. Se trata de una literatura revolucionaria por cuanto supone la liquidación de la forma clásica. En muchas de las obras de esta corriente, encontramos unidos al amor y a la muerte. El amor es uno de los grandes temas del romanticismo, aunque se trata de un amor puro que acrecienta su sed de infinito. Generalmente, se trata de un amor que resulta imposible y fatal. El romántico ama el amor por el amor mismo, y este lo precipita a la muerte, y se la hace desear, descubriendo en ella un principio de vida. La noche comenzaba a extender sus sombras. La luna rielaba en la superficie del lago. La niebla se arremolinaba al soplo del aire, y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como los fuegos fatuos que corren sobre el haz de las aguas infectas. Ven, ven. Y la mujer misteriosa lo llamaba al borde del abismo donde estaba suspendida, y parecía ofrecerle un beso, un beso. Fernando dio un paso hacia ella, otro, y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban a su cuello y una sensación fría en sus labios ardorosos. Un beso de nieve, y vaciló, y perdió pie y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre. Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose, hasta expirar en las orillas. En el amor romántico hay una aceptación de la autodestrucción, de la tragedia. En la muerte, el alma romántica encuentra la liberación de la finitud. Por eso, el poeta romántico busca sus escenarios en las ruinas, en los paisajes lúgubres, en los cementerios. Oh sueño del desierto, amor, deseo ilimitado, sobre el cual se despliega un cielo azul, estrella contra estrella, horno ardiente de rocío, amor bañado en lágrimas, pues lo más cercano es lo más remoto,
para siempre. La religiosidad del romántico se manifiesta de diferentes maneras, quizá derivadas del deísmo de la Ilustración, pues en general la creencia no la fundan los románticos en ninguna norma establecida ni en ninguna religión instituida, sino en un sentimiento interior y en una intuición esencial de lo divino, que conduce a una unión mística con Dios y a un anhelo de santidad. Los temas históricos se convierten en otros de los temas favoritos de los románticos, al grado que a esta etapa de la literatura se le atribuye el nacimiento de la novela histórica. Como ya se asentó, hay una reivindicación del espíritu nacional y la conciencia de que ese espíritu se manifiesta en las creaciones del pueblo, en los poemas. Los temas de los dramas se eligen de tal manera que expresen los derechos de los oprimidos. Shakespeare, Lope de Vega, Calderón y el propio Schiller pasan a ser los modelos imitados.